Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del PAN, indica que se mantiene el precio de la harina para este 2022 en 1.238 córdobas en todo el territorio nacional. Sigue el precio, nos informó a través del MIFIX que el precio de la harina sigue por el 2022 en 1.238 en todo el territorio nacional. No hay aumento de precio, ¿verdad? Se reunieron las máximas autoridades del gobierno con los molineros para acordar precios y este fue el acuerdo que llegaron de no subir precios en todo lo que resta del año 2022. Se verá en el 2023 qué pasa. Esto, pues prácticamente, la harina ha sido un talón de Aquiles en todo el mundo, pero nosotros no hemos tenido tanto problema porque el gobierno, en un buen convenio, en un programa que ha hecho, ¿verdad?, de la harina desde hace muchos años, ha mantenido un precio bastante estable. Entonces creo que esta es una buena noticia, tanto para el empresariado, el microempresariado, los emprendedores, que la harina tiene el mismo precio en cualquier parte del territorio nacional. Segundo, ¿verdad?, de que si los combustibles siguen con esa estabilidad de precios, también nos lleva también a nosotros a seguir. Entonces yo creo que es una buena noticia que Nicaragua prácticamente ya está produciendo el 100% del pan nacional, el pan dulce. No necesitamos panes extranjeros en este país prácticamente. Eso se ha logrado por que nuestros microempresarios han sido absorbentes al desarrollo de la tecnología que se ha venido dando a través de las diferentes empresas que han venido desarrollando en todo el territorio nacional. Entonces es una buena noticia, ¿verdad?, que nos lleva a los consumidores, a los panificadores, ¿verdad?, a las grandes distribuidoras, a las medianas distribuidoras, de que no vayan a pagar en todo lo que resta del año más precio del que ya está establecido. Esto es una información que nos han dado y nos han dado la seguridad. Hay suficiente abastecimiento de harina para cubrir este año y parte del otro año. Entonces yo creo que pues lo que nos queda es a trabajar y decirle a nuestros consumidores que consuman lo nacional. Estrada alega que se están preparando desde ya para la Navidad y que es una buena noticia que Nicaragua está produciendo el 100% de pan nacional y que hay suficiente abastecimiento de harina para cubrir este año y parte del entrante. Para Noticias 12, Nora González.